Después tenemos el concesionario. En el concesionario podemos comprar coches o venderlos. Así como nosotros tenemos este coche, después podemos comprar otros. El juego no se basa solamente en poder pasar todo el juego con un solo coche, sino también da la posibilidad de coleccionar coches. Tenemos por el momento 142 modelos. Tenemos todas estas marcas. Y tenemos las distintas clases. Tenemos, bueno, los regalos, que por el momento no tenemos nada. Los autos que tenemos por tiempo limitado, comúnmente están por Speedboost. O, por ejemplo, bueno, este auto ya... El auto, digamos, en versión original ya estuvo con dinero del juego por el cumpleaños de Lancia. Autos en promoción, que están a un menor precio de lo que está normalmente. Por eso, cuando si llegan a comprar un auto con Speedboost, lo mejor es esperar a que, digamos, se den estos bajones de precios, estas promociones. Bueno, yo podría comprarlo en el MP412C, pero yo sé que este auto tiene una versión que puede ser por dinero del juego. Y bueno, de esa, o sea, no importa en el nivel que estén, estos autos los pueden comprar. Autos nuevos que se agregaron: Camaro ZL1, Miura Concept, 370 Road Huster. Digamos que son nuevos, pero no son tan nuevos. El ZL1 quizá lo que era nuevo es su versión con Speedboost. Tenía antes la versión por dinero del juego. El Miura Concept, que nunca había estado, pero que se dio en un regalo. Y el 370Z, que era un auto exclusivo para los que jugaron la beta. Bien. No vamos a mostrar todos los autos porque si no nos llevaría todo el día. Power-ups. Los power-ups son, digamos, las capacidades extras que puede tener el auto. Una de esas es el nitro, que digamos lo que le da es una dosis de cierto tiempo que, digamos, no la podemos manejar con un botón, pero sí la podemos manejar con el acelerador. Después vamos a aprender cómo manejar bien el nitro. Tenemos rebufo. Esta opción solamente cuando vayas por detrás de carrera, o sea, no se puede usar cuando estás primero. El imán de tráfico. El imán de tráfico solamente sirve cuando hay tráfico, no repercute en otra cosa. Mucho, o sea, lo recomendable es no lo usen en carreras de clase, porque en carreras de clase nunca hay que tráfico. Y además se van a dar cuenta de que sos nuevo si llegas a usar un imán de tráfico en ese lugar. El apunto. Si tenés, digamos, Speedboost usados, el apunto lo que hace es regenerarte los acero. O sea, una vez que se usan, tiene cierto tiempo de recarga para usar el siguiente. Y el apunto lo que hace es recargar todos los power ups para que sean usables. Rebufo de equipo. Estos se pueden usar solamente en lo que son carreras de persecución. Cuando por ejemplo, en tema de, digamos, después vamos a ver lo que son las subidas de equipo. Esto lo que hace es darle a todo el equipo la habilidad de rebufo, aumentando su velocidad. En caso de que alguno esté atrasado, le dará la posibilidad de poder acelerar, digamos, poder llegar a la meta y que lleguen todos juntos. Bien, una vuelta más. Esto solamente funciona en carreras de circuito.
cuando se necesita, digamos, cuando se uno nota que puede llegar y quizás con una vuelta más sirve, se puede activar este power up. Después tenemos tanqueta. La tanqueta también se puede usar en carrera. La tanqueta, digamos, lo que le da la opción es darle una fuerza de auto pesado al auto, de manera de que pueda chocar y mandarlo a volar. El motivo por el cual la tanqueta se puede usar en el, digamos, en las opciones en las carreras es porque también proporciona aceleración. O sea que si estamos primero, si no podemos recurrir al rebufo, podemos recurrir a la tanqueta. El problema de la tanqueta es que obtiene esa aceleración, pero repercute en la dirección. Así que se tiene que hacer en una zona donde se sabe que no tiene que haber curvas cerradas porque el auto dobla más, el auto le cuesta más doblar. Zona segunda instantánea. Esto se usa principalmente en lo que se denomina persecución, es persecución solo, y lo que hace es que en el momento de que, digamos, se puede perder a la policía, se presiona este botón y se da por finalizada la persecución. Este power up. Bueno, el nitro, que ya lo dijimos. El nitro, o sea, todos los power ups se pueden optimizar con las habilidades. Hay que tener en cuenta eso. Huida rápida de equipo. La huida rápida lo que hace es, en caso de que estés totalmente acorralado por la policía, que no te dé oportunidad de moverte, se presiona una huida rápida de equipo y manda a volar a todo lo que tenés alrededor. Lo mismo para huida rápida. La diferencia es que este repercute en todo el equipo. Y este solamente te repercute a ti solo. Quizás cuando te quedes, digamos, sin huida rápida de equipo, utilices el de huida rápida y, digamos, puedas escapar. Llanta sin aire. En caso de que pases por una línea de clavos, que te revienten los neumáticos, esto te los vuelve a inflar y poder seguir. Y el escudo. El escudo solamente sirve para el imán de tráfico. No sirve para otra cosa. Te tiran un imán, pones escudo y con eso lo bloqueas. El tema es que el escudo carga más lento que el imán. Entonces puede que cuando te tiren un imán, es posible de que no puedas activar el escudo. Bueno, esos son todos los power-ups. No aparecen más nuevos. Y esto es todo. Conviene intentar, digamos, usar lo justo y necesario. Hay algunos que, digamos, son más usados, como el nitro y el rebufo. Así que en lo posible no hay que usarlos para que se vayan acumulando y de esa forma, cuando estén un poco más avanzados, poder, digamos, tener todos esos power-ups a su disposición y que no haya, digamos, que no sufran las carencias que muchos sufren. Bueno, después, dependiendo de del tipo de prueba, se puede ajustar los power-ups. Tenemos en exploración. En exploración no es necesario los power-ups, así que recomiendo sacarlos. Haciendo solo un clic los pueden sacar. Y conviene dejar todo esto vacío. En circuito tienen nitroso, escudo, imán de tráfico. No vamos a usar el nitro, así que lo sacamos. Vamos a poner arrastrando y soltando, se puede poner. Y vamos a colocar una vuelta más que lo permite por ser evento de circuito. Lo pueden poner así, si quieren pueden poner el nitro y el rebufo,
pero si quieren conservar nitro y rebufo para carreras que sean más importantes, solo colocan el imán y el escudo, que cuando ya hayan digamos aprendido bien, posiblemente no lo usen nunca. Sprint, las mismas condiciones, acá tenemos nitro, rebufo, imán y apunto. Vamos a cambiarlo a tanqueta y escudo. La tanqueta, bueno, nos puede dar un poquito de potencia, nos saca menos habilidad, pero digamos nos sirve de relleno. Persecución, tenemos acá el nitro infiltrado, pero lo recomendable, bueno, en su lugar pongamos la tanqueta, dejemos acá zona segunda instantánea y pongamos las llantas sin aire, que siempre son necesarias. Huida, tenemos tanqueta, huida rápida, llantas sin aire y rebufo. Esto no cambiamos nada. Predeterminados, bueno, te coloca los que vienen por defecto y te cobran speedbot si en algún momento se quiere recargar. No es necesario, porque ya de por sí corriendo se recargan solos. Basta con que no se use un power up por un cierto tiempo para que se vaya recargando. Bien, salimos. Después tenemos los packs de tarjetas. Acá es donde podemos obtener premios por distintas cosas. Por ejemplo, podemos obtener coches junto a otras cosas, inclusive los modelos retirados, ediciones Elite y coches exclusivos que solo podrás conocer en este pack. Pack Platinum, donde te dan, digamos, las piezas de nivel máximo. Esto era más fácil conseguirlo cuando se podían comprar los 1750 speedboss en Boku. Ahora ya no se puede, o en algunos países sí se puede. El pack de oro, donde se puede obtener las piezas que se dan por ganar en una carrera. Se pueden usar las 5 tarjetas en todos los casos. Pack de plata, lo mismo pero en segunda posición. Pack de habilidad de carrera, consigue un mod de carrera de 4 estrellas con este pack. Pack de habilidad de persecución, lo mismo pero para persecución. Lo mismo para exploración. Pack de piezas de país, te consiguen matrículas y neones específicos de cierto país. Pack de marca, te consigue vinilos o distintas cosas, digamos, de ciertas marcas, Nissan, Ford, etc. Pack para marca de estilo de coche, piezas de marca que incluyen neones, matrículas para tunear, lo exótico, lo deportivo. Por ejemplo, podés obtener en los vinilos Hot Pursuit para poder preparar un auto de policía. Pack sorpresa, te dan piezas y prestaciones, puede salir cualquier cosa. Pack de prestaciones misterioso, ya se puede comprar con dinero del juego, pero no tiene nada especial. Y pack de habilidad misterioso, lo mismo que lo anterior, nada más que más barato. A veces se puede dar que aparezca habilidad de 3 estrellas, que gane 50 nitros, o sea, se puede dar todo. Hay que tener mucha suerte para eso, algunos no la tienen. Bueno, ya vimos toda la parte de refugio, así que salimos. Estamos en la calle. Y bueno, paso a resaltar todo lo que habíamos visto en la primera carrera. Acá se pueden conseguir los logros, se pueden ver los logros obtenidos. El nombre de piloto, los puntos de piloto, la barra de nivel. Estamos en nivel 1, 60 de 100, nos falta una carrera más para poder llegar al nivel 2.
Tenemos el botón para ir al refugio. Podemos entrar con la letra H al refugio. El mapa del mundo. Podemos moverlo. Acá aparecen todas las pruebas que tenemos disponibles. Como por el momento somos nivel 1, solo nos permiten a 4 de nivel tutorial. Y acá está el mapa entero. Hay que destacar que son el mapa del Most Wanted y el carbono juntos. Este es el mapa del Most Wanted y este es el mapa del carbono. Así que podemos usar la experiencia que adquirimos en esos juegos para poder pasar ciertos eventos. Bueno, dentro del mapa tenemos las opciones para ver, cambiar las pruebas. Podemos ver pruebas compatibles, esto es con las pruebas de clase, pruebas abiertas, ver jugador local, podemos aparecer, ver jugadores, podemos sacarlos, podemos ponerlo, y ver puntos de interés, que nos va a aparecer cuando terminemos el tutorial. Pueden presionar también la tecla M y hacerlo aparecer. Noticias, presionando N aparece oferta especial, noticias, te aparece lo que hacen tus amigos y bueno, te dice lo que aparece cuando empiezas a jugar. Bien, perfil de piloto, acá aparece nivel, aparecen todos tus amigos donde puedes cambiarlo, que aparecen las mismas casillas que aparecen acá, aparecen los autos que tenés y después esto es para hacer la comparación con otros pilotos y no hay nada más de esto. El botón de pruebas, que por el momento lo tenemos deshabilitado porque estamos en la parte de tutorial. La parte de social, que tenemos a todos nuestros amigos, obviamente acá aparece todo vacío y digamos que pueden ir agregando. Solamente les digo que agreguen a las personas que en serio van a relacionarse, porque les va a llegar un momento en el que se llene de amigos. Esto tiene un límite de 99 y no van a saber a quién borrar. Tienen la opción para añadir, para sacar. La parte de solicitudes, acá aparecen las solicitudes que le mandan. Ustedes presionando acá el botón derecho pueden susurrar a este piloto, ver su perfil y todos los autos que tiene. Pueden teletransportarse hacia él, lo envía hacia donde están. O sea, para que hacer eso tiene que mandarlo, digamos, tienen que tenerlo como amigo, si no, no pueden. Pueden comparar pilotos de manera que aparezca su tabla con la de él y de esa manera puedan comparar sus niveles. Pueden eliminarlo, pueden invitarlo a un grupo. Después vemos cómo funciona el tema de los grupos. Pueden bloquearlo y pueden reportarlo por si hace algún truco o es un tramposo. Ahí pueden denunciarlo. No sirve si lo denuncian de mala gana porque sí, no sirve y pueden tener el riesgo de ser baneados ustedes. Así que tienen que usarlo cuando sea necesario, en serio. Tenemos igual un botón rápido para invitarlo a grupo. Tenemos acá la lista de grupo, igual va a aparecer una pequeña lista acá cuando se agregue a grupo. Jugadores recientes, no tenemos ninguno.
Los que te has enfrentado recientemente, estás en una carrera de 6 y de haber siendo 5 contra los que te enfrentaste. Y los bloqueados, que son todos los que denunciaste durante todo su juego. Y por lo tanto los tenés bloqueados a él y a sus amigos. 261 pilotos bloqueados. Pasaron muchos por las denuncias. Bueno, acá tenemos el chat donde podemos comunicarnos con ellos, el idioma. La mayoría está en él. Esto es para selección de canal, que ahora ya no funciona. Hace tiempo que no funciona. Y se puede hablar por medio de exploración, prueba, grupo o para el susurro. Bien. Acá tenemos la tablita de power-ups. 1, 2, 3, 4 son los botones con los que se puede activar los power-ups. Nosotros presionamos esos botones y el power-up se activa. Bien. La parte de logros. Tenemos en total 69 logros que pueden darse por, digamos, distintas disciplinas. Acá tenemos a lo que hacía referencia, a campeón de clase, que es por correr en esos eventos. Logro fan, que es por coleccionar autos. Y ahí también se pueden conseguir logros. Y tenemos un logro por completar el fan Nissan, que este logro siempre se ocurre cuando se consigue un auto de cierta marca. Podemos presionar en reclamar recompensa y nos da un premio que ha sido, bueno, un motor de competición que obviamente no se puede comprar. Bien. Después, logros por recorrido. Todos estos empiezan solos. Ya hicimos 5 kilómetros. No vale, digamos, lo recorrido en exploración. Solo vale lo recorrido en carreras. Y bueno, esto después pueden verlo bien. Los logros que podemos ir consiguiendo. Podemos arrastrarlos y colocarlos aquí. Solamente los logros que conseguimos, como por ejemplo Fanisan, y lo ponemos ahí para fanfarronear. Obviamente esto no es para fanfarronear nada, porque recién empezamos. Bien, y acá para buscar todas en curso, completado, recompensas pendientes, nada. Bien, eso es todo. Después pueden irlo explorando. En la parte de opciones podemos elegir el video, resolución, brillo, calidad de imagen, si queremos modo ventana o no, sincronización vertical, desactivar Windows Aero, etc. El Windows Aero conviene tenerlo desactivado para no tener problemas con el rendimiento. La parte de sonido, podemos subir el volumen, casi siempre está alto. Podemos bajar el volumen de la música, poner la música que queremos. Modo sonido, estéreo, surround, que raro lo tenía en estéreo. Se escucha mejor en surround. Silenciar todo, no. Bien, la parte de social, para poder tener buena comunicación, todas las opciones tienen que estar en no. A veces, digamos, algunas opciones se pueden poner filtro conducción libre social. Si lo ponemos, desaparecen todos los que no son nuestros amigos y nos da cierto rendimiento para ir por exploración o para correr. Ponemos en no y vuelven a aparecer todos. Juego. Transmisión modo aceleración.
en aceleración conviene tenerlo en manual. Primero, después lo van a ver cuando corran carreras de aceleración. Y bueno, les va a dar un mejor resultado que usando automático. Unidades métrico e imperial. Métrico son kilómetros por hora, imperial son millas por hora. Cámara de lejos es la cámara que estamos usando ahora. Daños visuales del coche, podemos ponerle que sí para que le dé un poco más de realismo, pero no afecta en rendimiento. Aceptar. Después volver al juego, salir del juego. Eso es todo lo normal. La ayuda. En la ayuda pueden repasar todo esto que les estoy contando, de manera de que puedan aumentar su experiencia. Comúnmente nadie lo lee porque lo primero que quiere hacer es empezar a jugar. Bien. Podemos, por medio del mapa, transportarnos o unirnos a un evento. Y vamos a completar la segunda carrera tutorial. Así ya podemos empezar a jugar en modo multijugador. Y bien, empecemos. Acá nos da la opción para usar los power-ups. Espera que se recargue antes de volver a activarlos. Power ups restantes, activados con las teclas numéricas y con el power up, tipo de prueba. Y esto nos identifica para saber, digamos, qué power ups tenemos. Prueba pulsar uno durante esta carrera para activar una carga de nitroso y obtener un impulso de velocidad. Nosotros ya lo cambiamos, así que podríamos tocar cualquier otro botón para probar, pero no. Si nos obliga, lo activamos. Si no, no tocamos nada y que se guarde. Bien, sigamos. Obtenemos más dinero en esta carrera. Bien. Ponemos siguiente. Multiplicadores de avance.
indica para aumentar recompensas, clic para comprar speedboss. No los usen a menos que sea necesario. El de multiplicador de reputación no lo toquen nunca, porque tengan o no lo tengan, van a aumentar de reputación seguro. Y el multiplicador de dinero en algunos casos sería necesario. Bien, siguiente. Obtuvimos más nitro. Bien. Carreras multijugador, la forma sencilla de conseguir render recompensa de participar en competiciones multijugador. A partir de ahora que llegamos a nivel 2, ya podemos participar en carreras de multijugador. Correr, clic en el botón correr ahora. Ahora podemos usar este botón. Con esto buscamos la primera carrera disponible y ahí podemos correr pulsando la tecla R. Una recomendación, por más de que vayan perdiendo en la carrera, no conviene que abandonen, porque aunque pierdan la carrera obtienen algo. Acá tenemos algo llamado Casa de Tesoros Diario, reúne todas las gemas. Bien. Podemos pulsar correr ahora, pero por el momento no vamos a correr ahora. Ya tenemos un evento, podemos cerrarlo. Lo que podemos hacer es hacer la cacería de tesoros. Dice reúne todas las gemas. Hay 15 en una sección del mapa. Claro, ¿dónde están esas gemas? Presionamos M para ver el mapa y acá tenemos una ubicación donde aparece una pequeña gema. Lo que podemos hacer es ir a la zona. No, acá no. Como vemos, ya aparecieron todos los eventos. Después iremos hacia ellos y los analizaremos. ¿Cómo es el tema cacería de gemas? Dentro de esta zona, que es Silverdawn, tenemos varias gemas a las que podemos recoger y obtener dinero con ello. En el mapa nos aparecen donde están, también nos aparece la proximidad a esas gemas, mostrándonos con un cono. Y bueno, la idea es recorrer toda la zona de Silverdawn para obtener las 15 gemas. Eso nos va a dar bastante dinero, más reputación y nos va a dar una pieza. Puede ser una pieza, puede ser una habilidad, puede ser una pieza de marca, No sería tampoco un power up, pero nos va a dar bastantes cosas si lo hacemos diariamente. Eso también contribuye a un logro. Bien, después muestro con más detalle lo que sería la recolección de las gemas. Bien, tenemos 600 de dinero, estamos en condiciones de personalizar. Vamos a ir al taller de pintura y vamos a usar parte de estos 600 para cambiar el color del auto a blanco. A partir de ahora, todos los autos que vean en los análisis de lo que sería escuela G4 serán de color blanco. De color blanco, sin modificaciones, sin cambio de color de llantas. Simplemente serán autos blancos, como dar indicio como un auto de pruebas. Bien. Ponemos guardacambios. Nos pone a guardar. Y hemos cambiado el color del auto a blanco. Bien. Bien, ya hablamos sobre crear piloto, refugio, pilotos, fundamento de personalización, clases de coche,
Información de pieza. Bueno, sobre tema modificación, en las prestaciones pudimos obtener un motor de competición. Cuando nosotros agregamos este motor, nos aumenta el global, nos aumenta la velocidad máxima, nos aumenta la aceleración, nos aumenta la manejabilidad. Como supera los 249, el auto pasó a ser clase D. Ese sería el nuevo global. Obtiene la ganancia, que sería de 58, ganancia 43, ganancia de 9. En muchos autos que tienen buena manejabilidad, se puede llegar a perder esa condición, o la manejabilidad aumenta mucho menos que la aceleración y la velocidad máxima. Por el momento retiramos esta pieza, no la vamos a usar. La idea es que este auto llegue a 249. Bien, eso es lo que pudimos probar hasta el momento. Y bien, ya hablamos de los power-ups, ya hablamos de los modos de habilidad, hablamos de la socialización. Bien, vamos a hablar de... Bueno, ya hablamos también de la parte de logros. Y bueno, queda sobre la huida de equipo. La huida de equipo es justamente lo que se denomina. Se huye con otros en un evento, están identificados de esta forma. Esta es prueba de clase. Las pruebas de clase de huida o de aceleración no repercuten en el logro de campeón de clase. Eso solamente es para circuitos de sprint. Bien, vamos a unirnos y vamos a ver si encontramos a alguien en huida de equipo. La huida de equipo, en lo esencial, es, digamos, llegar a la meta sin ser atrapado, y en lo posible que tus compañeros lleguen. Si tus compañeros no llegan, la cantidad ganada sería menor y no contribuiría a ciertos logros. Así que si uno llega con mucha diferencia, conviene detenerse, tratar de soportar a la policía que se tiene encima, y cuando esté lo suficientemente cerca, cruzar la meta. Bien, el tema es que por ausencias, digamos, clase E no es algo muy usado en huida de equipo, se puede tardar mucho en buscar pilotos que estén buscando ese evento. A veces en algunas cosas conviene, digamos, recurrir a amigos, ver si se puede, si es posible, comunicarse con alguien como para que llene ese evento multijugador, o poder hacer una partida privada. Los logros de partida privada no son los mismos que los logros de multijugador. O sea, si se quiere tener una vida de equipo, puede que eso no repercuta. Pero bueno, solamente tenemos a una persona acá en amigos, pero no recurriremos a ella por el momento. Bien, esto se va a alargar mucho, así que pasaremos al momento en el que el evento se concreta. Acá ya pudimos conseguir el evento. Lo que sí, igual está, o sea, este evento es bastante difícil porque son autos muy lentos y es un poco largo. Bien, acá podemos ver los pilotos que están, los autos que están usando, los globales, modificaciones que le pusieron, logros conseguidos,
y la información del, es decir, del evento, cantidad de kilómetros, tiempo que se va a necesitar para huir, y bueno, vean bien y saquen sus conclusiones.
Bien, ahí10, 4, tuvimos unos sospechoso pequeños bajo arresto. inconvenientes, Repito, pero finalmente sospechoso bajo arresto. pudimos llegar. No pudimos conseguir de que todos puedan llegar. Todavía falta uno, que tiene alrededor de 30 segundos, en este caso menos. Bueno, no pudo llegar, así que no se pudo concretar la huida en equipo. En esto recibimos el premio, que es bastante reputación y bastante dinero. Bien, recibimos el premio y bien. Bien, al accionar el nitro conseguimos otro logro, que justamente era uno de los logros iniciales, que era más energía. Y con más energía conseguimos superpropulsión para dar potencia al nitro de 2 estrellas. Bien, con eso ya conseguimos 2 logros. En esa tenemos ya un logro a punto de hacerse que se llama Hilando Fino. Bien. Mostramos las cargas de huida del equipo, ahora mostraremos aceleración y con eso damos terminado esta primera parte. Conseguir carreras de aceleración es bastante difícil porque muchos no van a estas carreras. Se pueden llegar a esperar más o menos hasta 10 minutos para conseguir una carrera. Y me parece que no tendremos suerte. No, no va a haber suerte. Lo pasaré en la próxima clase. Bien, esto ha sido todo. Fue el comienzo. Y en cada una de estas clases, al final daré los tips para pasar un circuito. Y vamos a ir por cierto orden. Hoy tocará a... Welcome to Palmont. Disfrútenlo y les daré un paso a paso de cómo deben pasar este circuito. Muchas gracias y que les haya sido de mucha ayuda. Hasta la siguiente clase.